rebota, rebota. No, 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 no. Me mato, me mato, me mato. Yo me lo que sé, como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso a Phantom Forces y vamos a estar jugando hoy un poquitito con la Auge AO2. Tengo la A3 también, así que vamos a probar con la A3 primero, a ver qué tal. Vamos a jugar un poquito, estamos jugando en Team Deathmatch en Ruinas. Este es uno de los mapas que, menos me gusta, pero bueno. ¿Qué se puede hacer, no? Vamos a intentar que salga bien la partida. No sé cómo me dio tanto daño tan rápido, pero bueno. Asumo que por ahí hay enemigos, así que voy a tirar la granada rebotadita. Interesante. Ahí. Y aquí es que acabo de escuchar a alguien por aquí. Lo lazo. Bueno, vamos para arriba. Y que sea lo que Dios quiera. Tenemos que ganar esta partida, sí o sí. Quiero que rebote. Ahí. Esa es la granada que quiero. Ok. Rebotó, pero no maté a nadie, igual. Rebota, rebota. No, 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 no. Me mato, me mato, me mato. ¡LOL! ¡Qué granada más épica, loco! ¡Qué granada más épica, what the fuck! Mi equipo está. Es la mejor granada que he tirado en todo el juego. ¿Qué clase de granada fue esa? What the... Es la mejor granada que he tirado en mi vida. ¿Listo? La cosa es que salen por ahí y los pillamos todos aquí. O sea, los tenemos guardiadísimos. Pero bueno. Oh, no puedo creerme la granada que acabo de tirar ahí. No puedo creerme la granada que me acabo de tirar. ¿En serio? ¿Qué clase de granada es esa, loco? Ese está abajo. ¿Para arriba? ¿Para ese de arriba? Ah, sí, es arriba. ¡Epa! No, 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 no. Vámonos de aquí. No me gusta pelear con gente así. Vamos a subir por aquí. Quieto. Y muerto. Perfecto. Subimos aquí. Y en teoría, muerto. Ahí está. Uf. Qué tiraco, nene, qué tiraco. Me muevo un poquito de zona para que no me pillen siempre en el mismo lugar. Aparentemente aquí abajo hay alguien. Muerto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, el yo. El yomo está reventando cabecita. A ver, a ver, a ver. Sí, perdón, es el juego. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nadie por aquí? Bueno, pues me lanzo. Enemigo por aquí. Ok. Gracias. Hace unos días que no juego, así que estoy un poco calentón. Así que, digo, soy un poco frío con el juego. Pero bueno, sigue alguien. ¿Hola? ¿Qué hace, señor? No. Uf. Tuve suerte que no me mató. Porque ya tenía flojita. Me podía haber matado fácilmente. De hecho. ¡Gol! Piqueo. 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 Ahí estamos. Qué bien el sonido, chicos. El sonido. El sonido, el sonido. Y me gusta que haya gente de mucho nivel porque hace falta, ¿no? Hace falta unas partidas más complicaditas, ¿no? No es que el juego esté fácil ni nada, pero. Es que últimamente, me han tocado unas partidas que son un poquito facilitas, o sea, se siente, por lo menos se... Ay, la mano, me voy a matar de aquí. Me mato. Uf, qué buena esa. Se cae él. Voy a tirar una granada aquí. Qué buena esa, le hice una caída de ángel.
recarga. Recárgala, acá, recárgala acá, rápido. Ahí estamos. Tengo la AK, que la AK hace mucho daño. El problema es que yo no controlo muy bien su recoil, así que se me hace un poco... Se me hace un poco difícil, ¿no? Controlar un poco... ¡Epa! Granadita enemiga. La acabo de ver. Es muy buena, o sea... Lo que pasa es que no me acostumbro a usarla como la uso yo normalmente, así que pues me causa bastante problemas. Tiro un par de granadas para allá. Acabo de pillar un enemigo aquí, ¿puede ser? ¿Que acabo de verlo? No. Ok. Vamos a entrar. A ver si pillamos a alguien por aquí. Bien. Y bueno, chicos, como les estaba diciendo, muchas gracias a todos los que están apoyando el canal últimamente con las partidas estas que estoy sacando. Y sobre todo con los juegos nuevos. Voy a traer un par de jueguitos más. Me han recomendado muchos juegos buenos, así que... Mira cómo pasa ese señor por ahí como si nada, ¿no? Se lanzó. ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces ahí? O sea, ¿qué intentaba? No. Eres ciego, así que no me vas a ver. Ok, ese subió para arriba. Importante, ¿no? Importante ver a dónde se mueven los enemigos. Importante saberte los escondites de la gente. Y cómo darle un surprise. Cuidado por aquí. Suelo salir por aquí muchas veces y mirar. A ver qué tal va todo. Este es nuestro spawn, pero bueno, a veces... A veces se puede hacer el guito, ¿no? Así que vamos a pushar un poquito. No está mal. Epa. No está mal. Hoy no me puedo aguantar las ganas. Quería ver qué tal. No vamos mal. No voy a decirlo porque si no lo vieron, pues no lo vieron. Se lo perdieron. Bueno. Me gusta cambiar de arma. Me gustaría que implementaran un modo de juego de armas, así que matas a alguien y te cambia el arma. Yo pienso que hacen falta modalidades de juego diferentes. Creo que la próxima actualización debería ser de modalidades de juego diferentes. Es mi opinión personal. Pero pienso que sí, que hacen falta un par de modalidades de juego diferentes. El juego de armas, por ejemplo... Qué bueno, muy bueno. Así que... Por ejemplo, el juego de armas es mi modo de juego favorito en todos los shooters, Call of Duty, todos los juegos. Es mi modo de juego favorito. Y es sencillamente porque me divierto un montón y porque me gusta... En Counter-Strike es lo más que juego prácticamente. A ver... No vamos tan bien tampoco. No es una partida que yo diga... Estoy reventando ni nada por el estilo. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Para el arma que estoy jugando no vamos nada mal. No estoy muy acostumbrado a jugar con ella, así que... Aún cometo errores. Mira, marcamos al enemigo. Es importante marcar. Yo lo digo todos los días y todos los días lo repito. La importancia que tiene marcar en este juego es... No, te vi. No, te vi también. Yo juego más mirando el mapa que otra cosa. Por eso es que no grabo con cámara cuando veo el Phantom, porque van a verme mirando el mapa todo el tiempo. Yo miro más el mapa que la pantalla. Simplemente me dejo llevar por lo que veo en la pantalla. Y lo que veo en la pantalla... Y es bastante malo, pero bueno. Se la puedo dar fácilmente. Hay alguien ahí arriba. Tampoco que me interese mucho. A ver. ¿Dónde están los enemigos aquí ahora? Epa. ¿Alguien intentando dispararme? ¿Puede ser? Granadita por allá. Así ¡no! Me mato con mi propia granada. Soy imbécil, de verdad. 23-5. No está tan mal. Me gustaría matar 30 por lo menos. Ok. Mierda, en serio. Muerto. Bien. Epa, ¿hay alguien más por aquí? ¿Ese? ¿Arriba? ¿Dónde está? No lo sé. A ver, cargamos el arma. Es que hay enemigos, se los veo.
LOL. Double kill. Hay más gente. Buena, spoteado. Si mal no recuerdo, hay enemigos aquí al lado cruzando en el mapa. Así que, muy bien. Soy el wey. Saludos a todos los suscriptores, que hay unos cuantos en el video. Mira este infeliz como me tumba. Bastas. No hay nadie para allá. Cambiamos de posición. Estamos dando una paliza al equipo contrario. Así que lo siento mucho por caer. Que se la está llevando puestecitas. ¿Sí? De vueltecilla, están aquí arriba. De hecho, veo ahí. Qué buena esta. Ahí está. Casi me lleva la asistencia. Ahí estamos. Bájense de ahí, loco. ¿Qué hacen allá arriba, por Dios? ¿Qué hacen allá arriba? Bájense de ahí. Bueno, no me dieron el kill, pero me dieron la asistencia. Para mí la asistencia vale más. Qué maldito kill. A ver si se la pego. Eso me huele a kill de granada. ¿No? ¿En serio? ¿What? ¿Por qué no sube la escalera? ¿What? Ah, bueno, por lo menos. Gracias a Dios me dio la asistencia porque me iba a morir. 84 de daño. Bien, 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 bien. No vamos mal, no vamos mal. Esta partida me está gustando. Me gusta, me gusta, me gusta. Y he tenido muy buena puntería. Normalmente tengo una puntería horrible. Tengo una puntería horrible, horrible, horrible cuando disparo. Que mato mucho es porque me los encuentro, porque corro mucho por el mapa y me los encuentro casi siempre de espalda y eso. Mi puntería no es la mejor, pero en esta partida he hecho un poquito mejor. He mejorado un poquito la puntería y eso me gusta. Porque no siempre se va a poder disparar como un proazo. Pero cuando se pueda, se hace. Ahí está, por lo menos. Buena, 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 buena. Ya debemos estar rondando los 30, así que soy muy contento. Yo creo que es una muy buena partida y lo que quedan son 2 minutitos. No, probablemente se acaba antes porque ganemos. Pero no importa, ¿no? Estamos con un buen equipo. Voy a poner ahora un saludito a todos. Saludito a Guerrillo, Gael. Mateo estaba por el chat también. A todos los suscriptores, de verdad, los agradezco que pasen por aquí y se diviertan conmigo jugando un poquito de esto. Así que, mira, ¿va a salir alguien por acá? ¿Puede ser? ¿Aquí? ¿Puede ser? Sí. Kill más. Hay más por ahí. Me mataron por atrás, no se vale. ¿Quién es Simcross? A ver, ¿y por qué me envían un mensaje? ¿Hola? A ver, 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 a ver. Por acá. No. No hay nadie. ¿Qué pasó con el equipo? Acá, acá, acá. Spamea. Casi lo pillo, casi lo pillo. Tiene suerte de estar en el equipo pro, hombre. Tampoco es que yo escoja el equipo, pero sí, un poquito. Pero oye, no lo estoy haciendo tan mal, oye. Para estar en el equipo pro, he matado mucha gente. Este sitio me confunde un montón. Porque se suben ahí arriba para dar la vuelta y subirse ahí arriba, pero... como que no le está saliendo muy bien, que digamos, últimamente. Tengo que estar pendiente a eso ahí arriba, porque suelen campear ahí bastante. No tengo granadas, en serio. Como no he muerto hace ratito, pues no tengo granada otra vez. Estamos. Epa. Y ese man. A ver, a ver, a ver. Los tenemos campeadísimos. O sea, ahora mismo están campeadísimos. A ver, a ver, a ver. Será malo, bueno, muy mal. A ver, todo tranquilo. Todo parece estar bastante tranquilo por ahora. No veo enemigos por ningún lado. Vamos a movernos un poquito porque si no, vamos a estar jugando toda la partida en el mismo lugar. Y como que no. Ah, qué granadas. ¿Un kill con granada? No. Ahí estamos. Menos. Mátalo, 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 mátalo. Buena asistencia. Sí, señor.
A ver, un saludito para Mateo que se tiene que ir. Muchas gracias por estar en el videito. Madre mía, dejen de spamearme, lo siento, chicos. ¿Se acabó la partida? ¿Victoria? Sí, señor. 39-7, no está mal. Mateo se hizo 58, no está nada mal. Tampoco. Te comí también, suscriptor también. Saludos a todos, chicos, de verdad. Espero que la hayan pasado muy bien. Espero que hayan disfrutado la partida. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el otro vídeo. Adiós. Thank you.